Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos, donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la anatomía humana y este video está dedicado específicamente al aparato respiratorio. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal y así alcanzamos la meta de los suscriptores. Y sin más, empecemos. La mayor parte de los animales disponen de un sistema respiratorio que tiene la función de intercambiar gases entre sus células y el ambiente que los rodea. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo, mientras que el aparato respiratorio en el ser humano es el conjunto de órganos que sirven para intercambiar gases con el medio ambiente. En los vertebrados terrestres está formado por las vías respiratorias y los pulmones. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y en estos órganos la sangre capta el oxígeno y desprende el dióxido de carbono. El órgano principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. En los alveolos pulmonares se produce mediante la difusión pasiva el proceso del intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono o CO2, producto de los desechos del metabolismo. El aparato respiratorio humano está construido por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones, además de que los pulmones se dividen en bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Los músculos respiratorios son el diafragma y los músculos intercostales. En la respiración, el diafragma se contrae y desciende, por lo cual la cavidad torácica se amplía y el aire entra en los pulmones. La expiración o exhalación, el diafragma se relaja y sube la cavidad torácica, disminuyendo de tamaño, provocando la salida del aire de los pulmones hacia el exterior. En los seres humanos, como hemos mencionado, el sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo, y en los alveolos pulmonares las moléculas de oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian pasivamente por difusión en el entorno gaseoso y la sangre, y de esta forma el sistema respiratorio hace posible la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono, que es una sustancia de desecho del metabolismo celular. En cuanto a los órganos o partes del sistema respiratorio son los siguientes: las fosas nasales, que son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y la salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de una estructura llamada cornetes. Está también la faringe, que es una estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestida de membrana mucosa, conectada a la cavidad bocal y las fosas nasales con el estómago y la faringe. En cuanto a la laringe, es el conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Las cuerdas vocales son dos repliegues situados a la laringe que vibran cuando el aire los atraviesa, produciendo o haciendo posible la voz. La glotis, por su parte, es la porción más estrecha de la luz laríngea. Es un espacio que está limitado por las cuerdas vocales, mientras que la epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis que obstruye el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglutación, evitando que éste se vaya al sistema respiratorio. Esto marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. La tráquea es un conducto con forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios, y su pared está reformada por un conjunto de cartílagos con forma de C. Dificultan que las vías se colapsen por compresión extrema sobre el cuello. Mientras que los pulmones, por su parte, son los órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente, dando ramificaciones cada vez más pequeñas. Las tráqueas dan origen a dos bronquios principales que se dividen en bronquios secundarios o lobulares. Cada bronquio lobular se divide en bronquios terciarios o segmentarios, que se dividen a su vez en bronquiolos. Los bronquiolos, por su parte, continúan el proceso de ramificación y da origen entonces a los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. Los bronquios son los conductos tubulares microcartilaginosos que conducen el aire desde la tráquea hasta los bronquios. Los bronquiolos, conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alveolos. Por su parte, los alveolos están situados al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos. Tienen una forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. Y su pared es muy delgada, pues está construida por una capa unicelular, es decir, formada por una única célula. Los músculos intercostales son los que están situados en el espacio existente entre las costillas consecutivas y tienen un importante papel para el movimiento del tórax durante la respiración.
Por su parte, el diafragma es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando se contrae, baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica, provocando la inspiración, y cuando se relaja, sube, disminuyendo el tamaño de la cavidad torácica y provoca la expiración. La pleura y la cavidad pleural es una membrana serosa que recubre ambos pulmones y consta de dos capas, la pleura parietal en contacto con la pared del tórax y la pleura visceral en contacto con los pulmones. Una vez que los alvéolos pulmonales están llenos de aire, tras el proceso de la inspiración, el oxígeno tiene que difundirse hasta la sangre, mientras que el dióxido de carbono sigue el camino contrario. Es decir, pasa desde la sangre a los alvéolos pulmonales, y este proceso ocurre por un mecanismo de difusión simple motivado por entrecruzamiento al azar de las moléculas que pasan desde donde se encuentran a más concentración hasta donde la concentración es menor, y el fenómeno se debe a que las moléculas se encuentran en continuo movimiento y se desplazan en todas las direcciones, chocando y rebotando entre ellas reiteradamente. Una vez que el oxígeno pasa por la sangre capilar de los alvéolos pulmonales, se debe distribuir en todo el organismo para satisfacer los requerimientos de las células, las cuales necesitan de ese elemento de forma prioritaria, mientras la presión parcial del oxígeno es más alta en los alvéolos pulmonales que en la sangre capilar, por lo que se produce el proceso de difusión simple entre ambos medios. En cuanto a las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, podemos mencionar al resfriado común, que es la enfermedad infecciosa más común, y la incidencia es mayor en la niñez temprana que en cualquier otro periodo de la vida, y los niños menores de 5 años tienen de 5 a 12 episodios de resfriado por año. Está también la rinitis, que se presenta como resfriado nasal constante y tiene una morbilidad significativa, puede contribuir al desarrollo de exacerbaciones de sinusitis y asma. La rinitis se define como un episodio sucesivo de infecciones bacterianas de los sacos paranasales, cada uno con duración menor de 30 días y separado por un periodo de al menos 10 días, durante los cuales el paciente está sin síntomas. Está la faringitis, que en más del 90% de los casos es de un dolor de garganta y fiebre, y estos son debido por infecciones virales. La mayoría de las personas desarrollan rinorrea y tos leve. Está la amigdalitis, que debe a un proceso infeccioso que afecta a la amígdala palatina. Está la traquitis, que es la infección aguda de las tráqueas en la vía respiratoria que une la faringe con los bronquios, y la traquitis bacteriana afecta con mayor frecuencia a los niños en edad escolar en torno a los 5 años. Está la bronquitis, que es la inflamación de los bronquios principales de las vías respiratorias de conducción dentro de los pulmones, y puede estar producida por infecciones virales o bacterianas del sistema respiratorio inferior, favorecida por exposición o irritación del ambiente, incluyendo el humo del tabaco. Están las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y la causa principal es el tabaquismo. Está la enfisema, que es la principal causa de inhalación de humo del tabaco. Está el asma, que es la obstrucción reversible de las vías aéreas menores. Puede progresar a insuficiencia respiratoria si no se lleva a cabo una intervención inmediata. Está la neumonía, que es la inflamación de los pulmones. La causa más habitual son los microorganismos infectantes, y sobre todo bacterias y virus aparecen con más facilidad cuando uno o más de los mecanismos de defensa de protección de los pulmones son inadecuados. Está el cáncer de pulmón, y aunque puede producirse no fumadores o fumadores pasivos, la principal causa es la respiración directa del humo del tabaco. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan, y así este contenido llega a más personas. Muchas gracias.